Bueno, muy bien. Bienvenidos a este evento cultural. Tenemos la alegría y el gozo de tenerlo al padre Mariano de visita por Argentina. Tenemos la alegría de tenerlo al padre Mariano de visita por Argentina. El año pasado lo teníamos así todos los días y ahora nos lo escamotean un poco, digamos. Entonces, estamos todos festejando esto y, bueno, la ocasión es la presentación de su último libro, El universo de Dickens, una escuela de humanidad. Y paso brevemente a hacer un breve currículum y una presentación del padre Mariano y de don Pedro García para que inmediatamente nos metamos en faena, ¿no? Bueno, Pedro García es doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal del CONICET, actual presidente de la Academia Argentina de Letras y presidente de la Academia Nacional de Educación, miembro correspondiente americano de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú, por la Universidad Nacional de Tucumán, por la Universidad de Salta, por la Universidad de Concepción de Uruguay, por la Universidad de Morón, profesor emérito de la Universidad Austral, director del doctorado de la Facultad de Comunicación en la Universidad Austral, premio Sarmiento del Senado de la Nación por sus aportes a la cultura argentina, Palmas Argentina, premio Rioplatense del Rotary Club, premio Esteban Echeverría, premio Cincuentenario de la Academia Argentina de Letras. Ha publicado más de 60 libros y 200 monografías y artículos. Y me ha dicho que sea breve, así que yo voy a respetar su última voluntad. Y por último, es casado, padre de 4 hijos, nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, que eso ya es todo un mérito, República Argentina. Bueno, y el padre Mariano Facio. Es actualmente el vicario general del Opus Dei, graduado en Historia por la Universidad Nacional de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma. Fue ordenado sacerdote por su Santidad Juan Pablo II en el año 1991. Fue rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Pontificias Romanas entre 2002 y 2008. Ha escrito más de 20 libros de historia y filosofía y en los que aborda en general la relación entre cristianismo y modernidad en el mundo occidental. Participó como perito de nombramiento pontificio en la Quinta Asamblea General de Obispos Latinoamericanos en Aparecida, Brasil, y es miembro de número de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y profesor honorario de universidades de Argentina, Ecuador y Perú, y ha dictado cursos y conferencias en más de 30 países. Los dejo con los protagonistas. Buenas noches a todos. Veo que son gente de tela sanforizada que no encoge con el agua, de modo que es ponderable esta situación. Yo vengo desde muy lejos, desde La Plata, sin ella, como es la condición de un docente, pero con muchísimo gusto para participar de esto que es uno de los rituales más gratos de la cultura. Dos o más personas en torno a un libro comentándolo. Realmente, en este caso, es lo convexo y lo cóncavo que se complementan. La diferencia está en que yo soy un lector dinosaurico y es el joven autor, Monseñor Facio. De modo que no sé, haré otra cosa que algunos comentarios de apostillas para darle pie a quien tiene que hablar realmente, que es el Monseñor Facio. Es un libro que se lee con fluidez por 4 razones. En primer lugar, es un hombre de oficio, tiene mucho escrito, un oficio asentado. En segundo lugar, tiene calidad intelectual, es decir, es un libro hecho con voluntad de servicio, no para estropearnos la vida, al contrario. En tercer lugar, no maneja jerga críptica, cuestión que es muy, muy de agradecer en estos momentos donde las cofradías son incomprensibles y en los congresos se ve que donde termina una escuela y los 4 presentes se retiran y entran otros 4 para entender a quien habla. Y por último, es un libro breve, de modo que agradecemos también esto. Mi madre me regaló cuando yo era chico un Larousse ilustrado y en las páginas rosadas de ese libro había una leyenda que decía "in ángulo cum libelo". Este es el ideal de un hombre aún cuando llega, o mejor, cuando llega a la jubilación. En un ángulo con un pequeño libro, un libelo en sus manos, que es la experiencia
lectora que hemos hecho. Monseñor Facio incursiona en Pisa, el huerto de la literatura, y me ha ofrecido que yo lo presente en este caso, con la condición irrevocable de cuando yo escriba sobre teología, él va a presentar el libro. La raíz de este libro es cordial, y quisiera que Monseñor comience hablando sobre cómo se genera este libro a partir de quien ya no está entre nosotros. Quien está con nosotros es Beatriz, a quien no dejaremos hablar porque es pipireta incontenible, de modo que la sometemos simplemente a ser una auditora todo el tiempo. No le vamos a dar voz que para participar. La conocemos mucho porque en nuestro viaje de bodas, durante 2 meses, compartimos un micro con ella y la escuché durante 2 meses con muchísima atención. Gracias. Gracias, Beatriz, por el producto que ha generado. Quisiera entonces que comenzáramos, si le parece bien, a hablar sobre el origen, la raíz de este libro, cómo se genera este libro. Bueno, ¿se escucha? No. Sí. No. ¿Ahora? Sí. Tampoco. No. Un poquito más cerca. No sé qué más cerca. No, prendelo. No se prende la luz. No se prende la luz. Ahora sí. Bueno, yo primero quiero agradecerle a Pedro Luis. Yo me tiré el lance desde Roma para ver si me lo quería presentar. Y que total, si no, ya podemos bajar. Y me dijo que sí. Nos conocemos desde el año 70, cuando yo era un niño de 10 años. Y Pedro Luis, no sé cuánto tendría, pero también era un... Lo hagamos, ya de novio, con lo cual... entonces, agradezco muchísimo. En el prólogo del libro cuento un poquito. Dickens siempre fue mi autor favorito. Cada vez que estaba cansado, deprimido, leía Dickens. Me acuerdo perfectamente una vez que me bocharon en el examen de manejo en Roma y no me dieron la licencia, estaba leyendo Dostoyevsky, el libro El adolescente, y dije, este no es el libro para este momento, y volví a Dickens y me volvió la alegría al alma. ¿Y le dio la licencia? No, seguía acá, no lo sabía. Entonces siempre al leer todas las grandes novelas de Dickens, son 14 novelas largas, dije, ¿qué? ¿Cuántas ideas, cuántos valores para transmitir a los demás? ¿Cómo me gustaría escribir un libro sobre Dickens? Diría, cuando sea grande, quiero escribir un libro sobre Dickens. Entonces me acuerdo, este comentario se lo hice a mi padre un día que me fueron a visitar a Roma. Fuimos por Villa Borghese, para que conozca, entramos a la Academia de Francia, a la Villa Medici, había una exposición de pintura fantástica. Era el tramonto romano, el atardecer romano. Bajamos por las escaleras de Piazza di Spagna y ahí está la casa de donde vivieron Keats y Shelley. O sea, es un lugar, a pesar de que es Piazza di Spagna y que todo eso es francés porque lo mandó a construir Luis XIV, es un regalo de Luis XIV, en realidad es una zona inglesa. Hay también una casa de té donde creo que papá rompió una taza, me parece. Babington's, un lugar fantástico. Y Beatriz la restauró. Es maestra en eso. Y entonces ahí le dije, cuando sea grande, ya era grande, ¿no? Me gustaría escribir un libro sobre Dickens, porque me entusiasma la literatura inglesa. Y bueno, seguí leyendo todas las obras, releyendo, porque algunas las leí varias veces, y al final dije, bueno, vamos a ir tomando notas a ver qué puede salir. Entonces me interesaba, porque no es simplemente una cosa intelectual o de erudición o de cultura. Soy sacerdote, lo que quiero es transmitir valores cristianos, pero me parece que hoy en día, estando el mundo como está, hay que transmitir los valores no directamente con el catecismo, por supuesto que el catecismo es muy importante, sino los grandes valores de la verdad, de la belleza, del bien, también los encontramos en los clásicos. Y me parece que entra más fácil con una narración, con un cuento, que después saca uno una moraleja. Dije, bueno, a ver, ¿qué puedo sacar de cada uno de los libros de Dickens que pueda servir a la gente para ser un poco mejor? A mí me sirvió para ser yo, un poco, por lo menos para formular propósitos de ser mejor. Esa es la idea del libro. El autor ha cruzado con provecho a Santo Tomás de Aquino, que dice que el estado actual de nuestro intelecto facilita comprender las cosas por imágenes más que por conceptos. Y precisamente esta es una de las vías que ha elegido el autor y que me parece muy atinado.
Es un libro logrado porque aunque parezca un lugar común, no es así. El autor sabía lo que quería hacer. Cosa que muchas veces emprendemos un libro, no sabemos a dónde queríamos llegar, ni cómo llegaremos, ni de qué manera. Él sabía lo que quería hacer. Pero hay una primera lección, por eso cumpliendo con aquello de si quieres traer el tesoro de las Indias a casa, hay que llevar contigo, o con vos, vamos a gentilizarlo, el tesoro de las Indias cuando salgas a buscarlo. Él sabía qué tesoro traía a traer y lo portó y lo aplicó, ¿no? Lo primero que queremos sacar como conclusión, sin haber avanzado nada en el libro, es que un sacerdote católico se vale de un autor protestante para hacer reflexiones cristianas. Esto me parece un diálogo, un primer diálogo elogiable en el libro. ¿Comentarios sobre esto? Sí, que ahora estoy en el próximo libro, pues yo siempre estoy pensando en el próximo libro, porque yo voy a seguir incursionando en la literatura, lamentablemente. Todos los autores son ortodoxos, porque es Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera, los rusos. Bueno, me parece que hay un patrimonio común de todas las confesiones cristianas, y hay que aprender de todos. Creo que ahora el Papa Francisco nos está enseñando, ¿no?, a aprender absolutamente de todo el mundo. Dickens era profundamente cristiano, pero muy crítico de la iglesia institucional, anglicana en concreto. Tiene un libro que se llama Barnaby Rudge, que es absolutamente desconocido, que cuenta cuando el Parlamento Británico a finales del siglo XVIII saca unas leyes en favor de los católicos. Un señor exaltado moviliza a las masas, manipula a las masas para evitar que estas leyes, que eran absolutamente lógicas, de respetar derechos de la persona humana, se pusieran en práctica. Y ahí en el libro, en la introducción, dice: aunque no tengo ninguna simpatía por la iglesia romana, como todos los ingleses, tengo muchos amigos que profesan esa fe, y en este caso fueron tratados muy injustamente, y ponen con una muy buena luz a los católicos, con lo cual se ve que no es una persona sectaria. En cambio, cuando habla de los obispos anglicanos, etc., no los deja demasiado bien parados, como los autores católicos con los obispos católicos. Entonces, bueno, es la idea de aprender de todos, sobre todo buscar la verdad allí donde está. Escandalizó muchísimo, ahora que hay gente que cuando el Papa Francisco habla se pone a temblar. Me acuerdo el viaje de San Juan Pablo II a Cuba, y que dijo: yo he de reconocer que en los hijos de Marx hay dos cosas que cuidan mucho, una no me acuerdo cuál es, y la otra es la salud. En ese momento Cuba estaba bastante bien de salud, ahora me parece que está bastante mal porque se vino bajo la Unión Soviética, etc. Pero reconoció valores que tenía un régimen totalmente anticristiano, anticatólico, perseguidor de la iglesia, y eso me parece que es muy positivo. Reconocer la verdad allí donde está, venga de donde venga. Uno de los textos biográficos que ha compulsado y revisado y aprovechado parcialmente, porque no abusa tampoco de citas, de críticos, sí, de citas de autores, porque un libro que trate sobre literatura tiene que ser tan abundante en citas como un estudio sobre arte. De modo que en esto es generoso el autor para beneficio de los lectores. Pero digo que una característica de él es la recurrencia a Chesterton, y yo le aplico ahora lo que hacía el padre Brown cuando terminaba de resolver un caso y antes de entregarlo a Flambeau a las autoridades, le echaba un sermoncito. Le reconvenía acerca de que la ética y demás tenía que tener, y el ladrón salía compungido y arrepentido. Bien, al cabo de cada capítulo, como ustedes verán, cuando haga el comento familiar el autor, verán ustedes que él no es que no haya podido con su profesión, y se le escapa el indio para hacer comentarios éticos, religiosos o morales. Lo ha querido hacer. Por esto dije, es un libro que hace lo que quiere, realmente. Y yo creo que él, sin ser Esopo, gracias a Dios que no es Esopo, porque la fábula con su moraleja agregada de manera pegoteada al final no es popular realmente, no obstante toma de Esopo, y quisiera que lo aplicara a un par de ejemplos de este libro, la expresión latina de te fabula narratur, es decir, una advertencia al lector que está hablando de vos, el personaje, la situación, lo que cuenta, está hablando de vos. Lo digo por si, y lo dice por si hay algún lector boleando cachila con boleadora de marlo, desatento a lo que tiene que leer con comprensión. De modo que le voy a pedir al autor que nos haga
un comentario acerca de cómo ha estructurado, y podemos ver algunos casos, de una manera original y personal, el libro, porque cuando usted recorre el libro, sería breve, ya terminó, tiene impaciencia, nota el autor por desbordarse de lo propio y tal, natural. Cuando usted recorre el libro, no hay títulos de esos creativos que aparecen en los libros de crítica, sino que simplemente son los nombres de los personajes. De modo que le pediría que para ilustrar al público y motivarlo a que compre ese libro hasta agotarlo, comente un tanto la estructura de los capítulos. Muy bien. Bueno, entonces, el primer... Ya ni me acuerdo. Ya es un libro superado. Estamos pensando en el próximo. ¿Eso vos te pasa? Sí, me pasa eso, ¿sí? Inclusive no termino un libro porque estoy pensando en el próximo. Son formas de haraganería intelectual. No, entonces, el primer capítulo es una presentación de Dickens, una brevísima biografía. Ahí digo, bueno, que casi todo el mundo conoce la biografía de Dickens, pero lamentablemente hoy casi todo el mundo no sabe nada. Entonces me pareció interesante dar algunos datos concretos y sobre todo cómo van apareciendo personajes en las obras que tienen que ver con la vida de Dickens. Aprovecho para hacer propaganda, no voy a ganar ni un peso con esto. Hay algunas novelas de Dickens que se han llevado a series televisivas de la BBC, que son espectaculares y fantásticas. Con mi madre vimos una sobre La pequeña Dorrit, que es uno de los más largos de Dickens, donde aparece un personaje que es una gorda, se llama Flora, que está enamorada de un señor cuando era chica, pero el señor ya tiene otra novia, que es la pequeña Dorrit. Y entonces esa mujer buena pero ridícula es su primera novia, que la vio después de 30 años, se la vio un poco entrada en carnes, etcétera, y la crucificó. Ahí fue muy poco cristiano, muy poco caritativo. Mr. Micawber, que es un personaje conocidísimo de David Copperfield, un señor que es buenísimo, que nunca... Dice, el secreto de la felicidad es que si uno tiene 30 libras, debe gastar 29 libras. Si gasta 31, se fundió. Y es lo que le pasa a él. Y siempre dice, pero algo va a salir. Estoy en algo que va a salir y le va a resolver todos los problemas. Ese es su padre, porque su padre estuvo preso en la cárcel por deudas de Marshallsea. Y así sucesivamente. Entonces, el primer capítulo. Y el segundo es ya el primer personaje, que es un personaje totalmente secundario de un cuentito de los papeles póstumos del Club Pickwick, que es el primer libro largo de Dickens, que es malísima la historia, pero me sirve para presentar los grandes temas de Dickens. Y es el primer cuento de Navidad fuera del ciclo. Claro. Se llama Grub el Enterrador. Es un hombre que se dedica a hacer fosas para enterramientos. El día de Navidad sigue trabajando. Se enoja muchísimo porque ve a todo el mundo contento, entonces unos duendes lo van pinchando, etcétera, y le hacen ver visiones. Una familia pobre, unida, que se le muere el niño, después de esa familia que va creciendo, que viven todos contentos, pero van muriendo, tienen la tristeza de que los seres queridos se van, pero siguen trabajando en la vida ordinaria, y todos con gran esperanza en la vida del más allá. Entonces los tres grandes, y son familias pobres y modestas. Tres grandes temas de Dickens que me parece que he individualizado es, en primer lugar, Dickens es el novelista de la vida ordinaria. Quitando de lado los duendes, todas las historias de Dickens, no aparecen dragones, hadas, no hay efectos especiales, sino que transcurren en Londres, en un pueblo de Inglaterra, son familias normales, hay tantas variedades, tanta normalidad en las familias normales, ¿no? Pero bueno, es lo que refleja Dickens. Trabajan en oficinas, en fábricas, en hospederías, etc. Todo el mundo tiene un trabajo concreto. Es todo lo contrario a los libros de Jane Austen. No sé si han leído los libros de Jane Austen. Las mujeres no hacen absolutamente nada. No hacen nada, solamente chismorrean. Entonces digo, ¿de qué vive esta gente? Dickens, todo el mundo vive de su trabajo. Entonces, vida ordinaria. Entonces venía Juan Pablo II cuando canonizó a San José María, escriba de Balaguer, fundador de Opus Dei, y dijo, es el santo de lo ordinario, de la vida de todos los días. Bueno, yo no lo voy a canonizar a Dickens porque tiene algunos problemas en su vida privada,
pero es el novelista del ordinario. Después, hoy en día está muy de moda la opción preferencial por los pobres. Dickens es el novelista de la opción preferencial por los pobres. A veces es un poco clasista. En general, los pobres son buenos y los ricos son malos. Por eso Marx dijo que era comunista, Dickens, ¿no? Una cosa ridícula. Salvo en Oliver Twist, donde todos los ricos son buenísimos y los malos, los pobres son malísimos. Pero es la dignidad de los pobres. Cómo los pobres tienen nombre y apellido, tienen una historia detrás, cómo hay que tratarlos bien. Segundo tema. Y el tercer tema es esperanza, alegría, porque detrás siempre hay una vida trascendente. Dice, bueno, ahora sufrimos, pero después, vamos, si nos portamos bien, vamos a tener una vida fantástica. Esto me recuerda a una canción que había con Tato Bores, que decía, en una época de Tato Bores, que decía, hablaba de los pudientes de la tierra, dice que los pobres, bueno, ahora sufren, pero después la van a pasar muy bien. Con lo cual puede seguir todo igual. Pero es verdad que hay siempre esperanza en Dickens. Yo con algunas personas me dijo, estás escribiendo de Dickens, es tristísimo, es terrible. Bueno, yo tengo la inversión todo lo contrario, está lleno de alegría, lleno de esperanza, aunque está lleno de asesinatos, pobreza, traiciones, etcétera, como la vida. Entonces eso es el segundo capítulo. Y después los otros capítulos, que no sé cuántos son, tomo un personaje de cada una de las 14 novelas largas, todas las novelas largas, menos la última que empezó, mató a un personaje y después Dickens se murió. Dijimos acá el suspenso, con la palabra de suspensión, en realidad no suspenso, que es un anglicismo, Graciano usaba suspensión. Lo que quería recordar a propósito del título del libro, no me consultó el autor a mí para ponerlo, por supuesto. Yo le hubiera recomendado otro título, que es El armario de Dickens. Es el conjunto de almas, pero editado en la Argentina lo iba a convertir en armario. Entonces me pareció prudente dejar el título que estaba, El armario de Dickens, que es una expresión que usó en alguna oportunidad Unamuno para referirse a los buenos novelistas. Y Dickens, como dice Facio, tiene esta característica, una riqueza increíble para crear vidas, para desarrollar familias enteras, y hace, como se decía de Balzac, hace la competencia del registro civil de Inglaterra, donde tiene casamientos, nacimientos, defunciones, más que el registro civil todavía en sus novelas. De alguna manera es hermano de tinta de Balzac en este aspecto. Dickens es un gran creador, y acá quería hacerle un comentario que ha pasado un poco inadvertido. Los argentinos decimos desapercibidos, sin saber que esto significa preparar las armas para la lucha, ¿cierto? Pero ha pasado inadvertido, y es el hecho de que hemos identificado crear y criar en el uso del castellano. El autor crea personajes y después los cría también. Pero usted ve el diccionario último de la última versión del diccionario de la Academia, somete crear a criar y son cosas diferentes. Facio analiza la capacidad creativa de Dickens, que es el sacar de la nada, en este caso, estos personajes, o de la realidad, porque como decía Chesterton, tenía la llave de la calle, una paradoja muy linda, tenía la llave de la calle, él entraba a la calle inglesa, de londinense con facilidad, y a partir de allí es que él desarrolla esta obra tan rica, gracias a esta capacidad de observación de la realidad. En el esquema inicial de la biografía de Dickens, el autor señala tres o cuatro puntos, en los cuales no se detuvo ahora para avanzar un poco más sobre lo más importante de la obra y el mayor aporte, que es el análisis de las almas, que es detalles de la vida de él, por ejemplo, su infancia en Betunada, ¿no? Cuando trabajó en la fábrica de betún, que le dejó como una especie de impronta entre el desajuste de la utopía y los sueños y la realidad. En segundo lugar, su capacidad de periodista, hombre de ojo clínico y agudo a su vez, muy interesante, y algo que generalmente no se comenta mucho, que es la capacidad de leer en público sus novelas, que esto se ha perdido, los ingleses lo practicaron mucho, y yo ahí le agrego una imagen. Él lo que hace es un bululú. El bululú es un recurso donde un solo actor hace de varios personajes,
pero Naurita viva. Es decir, se pone una cofia, es una vieja, y aflauta la voz, pasa al otro lado y embronca la voz. Entonces, un solo personaje en una taberna, pero él hacía eso, de alguna manera, con cambios de voz, simplemente una especie de bululú. De eso que habría que comentarlo. Bien, el enterrador es la primera figura que aparece aquí, con este destino que ha comentado, este destino, este laboreo de la vida, mejor dicho, que ha comentado Monseñor. Quisiera que tomara un par de personajes más en esta aproximación que hace, muy interesante, de vaivén, el autor. Está en el siglo XIX, toma un relato del siglo XIX, los argumentos no le interesan tanto como las personas, y me parece muy atendible, y desarrolla la psicología de un personaje, y después hace el vaivén al siglo XXI. Y entonces saca sus reflexiones. Abunde un poquito más si es generoso con esto. Ok, pero quiero... Ok, no es una gringada eso. Está todo. Soy muy francés. Quiero añadir además que tenemos un testimonio fantástico de las lecturas de Dickens, que es Domingo Faustino Sarmiento, que cuando estuvo, yo creo que era en Nueva York, me parece, porque Dickens estuvo dos veces en Estados Unidos. La primera vez tuvo una impresión pésima, no le respetaban los derechos de autor, le pareció toda gente un poco ruda, muy demasiado orgullosa de su país, parecían argentinos, y bueno, los hace pedazos, además en una novela que es Martin Chuzlevi, fantástica. Ya la segunda vez que fue a Estados Unidos le gustó más, porque organizó una gran gira por todo el país leyendo sus obras, y ganando miles y miles de dólares, que le ayudaron también a mejorar su situación familiar. Dickens tuvo 10 hijos. Lamentablemente, luego se separó de su mujer. Pero siempre mantuvo una buena relación con ella y con sus 10 hijos. Pero bueno, tenía que mantener a toda la familia, y estas lecturas le encantaban, pero a su vez era una buena fuente. Y entonces Sarmiento fue a una de estas lecturas y cuenta, yo no me acuerdo en qué libro lo cuenta, yo lo tenía y después lo perdí con los viajes. Sí. Y entonces está impresionado de cómo Dickens cambia el tono de voz y cómo representa a cada uno de los personajes, creo que era en el concreto de Oliver Twist. Entonces, bueno, los clásicos son clásicos porque nos siguen hablando hoy. O sea, hoy uno puede leer a Homero y me sigue diciendo cosas. En cambio, puede haber un libro de hace 10 años, por ejemplo, algunos de los que escribí yo hace 10 años, que no sirven para nada hoy. En cambio, Homero todavía sirve. Entonces, los personajes, aunque están perfectamente ambientados en el siglo XIX, bueno, hablan de verdades sobre la naturaleza humana. Y por lo tanto, en todos los personajes se trata de decir, bueno, ¿esto qué es lo que me está diciendo hoy? Como todos los que escriben un libro y hablan de estos personajes, uno tiene sus personajes preferidos. Mi personaje preferido, ¿cómo no? Se llama Mark Tapley. Mark Tapley es un personaje de Martin Chuzlevi. La historia de Martin Chuzlevi es larguísima, es complicadísima. Entonces Mark Tapley sirve, es el que está el siervo, el lacayo de Martin Chuzlevi, que van a Estados Unidos a buscar fortuna, les va muy mal, vuelven a Inglaterra. Y este hombre tiene una doctrina muy extraña que dice que él siempre está contento, siempre está alegre, pero no tiene ningún mérito, porque todo le sale bien. Entonces él quiere ponerse en circunstancias muy difíciles para estar contento a pesar de las circunstancias negativas. Por eso va a Estados Unidos, es la visión que tiene Dickens, ¿no? Si hay algo heroico es estar alegre en Estados Unidos. Y casarse. Efectivamente. Y entonces, a pesar de todo, dice, bueno, me está yendo mal, me estoy enfermando, me estoy muriendo, pero estoy muy contento. ¿Y por qué está contento? Porque está pensando siempre en los demás. Están en el barco que va de Inglaterra a América, Martin Chuzlevi está, como tiene que pagar el pasaje más barato, no quiere aparecer porque después, cuando llegue a Estados Unidos, van a decir, este tipo no tiene un peso porque estaba viajando con los pobres, o está escondido. En cambio, él sube a cubierta, ayuda a las familias, juega con los niños, lee el diario o escribe cartas a la gente, y a pesar de que está mareado, está feliz. Entonces, pero esto no tiene el más mínimo mérito. Y entonces ya después de una larga experiencia, decide decir, bueno, voy a ser feliz sin mérito. Me voy a casar con esta mujer que es encantadora, voy a trabajar en lo que me gusta, etc. Y entonces es el mensaje que la alegría
está no en que nos salgan bien las cosas, sino en darnos a los demás. Esta clave, que creo que es la clave antropológica del cristianismo, el don sincero de sí, Jesucristo se entrega a los demás. No quiero hacer una lectura cristológica de Dickens, pero es posible hacerla. Los grandes personajes de Dickens son los que se dan totalmente a los demás, los que se olvidan de sí. Y en general son mujeres. Tres personajes absolutamente donación total, son bastante angelicales, quizá menos reales. Son Esther Summerson en Casa Desolada, la hija del verano, es una hija natural, que no se sabe quién es su madre. Lean la novela y se enterarán. Relean. El público argentino ha leído todo. Relean esa novela. Relean en Casa Desolada. La otra es la pequeña Dorrit, del libro que lleva su nombre. Y la tercera es la segunda mujer de David Copperfield, que se llama, no me olvidé cómo se llama, Anne, ¿no? No me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Anne. Sí, Anna. Anne. Porque la primera es una chica superficial, bonita, una muñequita y una tarada, bueno, que se muere y el pobre David Copperfield estaba enamoradísimo, pero cuando se casan se dan cuenta que no era tan... Eso es actualísimo, ¿no? Se casan y dicen, bueno, esta chica no era tan buena como yo esperaba. Era buena, pero un poco tonta, cabeza hueca, no sabe hacer las cuentas, no sabe cocinar, no sabe hacer nada. Y le pregunta a su tía es otro personaje genial, ¿qué hace? Y dice, bueno, ya se casaron. Entonces trata de darle las virtudes que le faltan. Y si no lo logras, aguántala. Pero ya están enganchados para toda la vida. Entonces, en cambio, se muere esta chica y se casa con el amor verdaderamente de su vida, que también siempre dice, cada vez que estoy contigo me haces ver algo positivo, me haces ver el cielo, elevas mis pensamientos. Bueno, eso es el don sincero de sí. ¿Y qué nos dice la pequeña Nell que estuvo tanta trascendencia popular? Al publicar por entrega casi toda su obra, generaba un movimiento que él sabía leer muy bien y acompañar. Pero cabe decir que él no se plegaba al pueblo, porque él no es que quería lo que el pueblo quería, él quería lo que el pueblo también quería, de modo que por eso coincidió siempre. Bueno, en el caso de Pequeña Nell fue un efecto de lectura muy interesante que pasó en el Atlántico. Es impresionante. Claro, todas las obras de Dickens fueron publicadas, cada mes salía un fascículo. Entonces digo que es una anticipación de las series televisivas. Entonces, está toda Inglaterra esperando el nuevo fascículo. En particular de la pequeña Nell, que es una historia lacrimógena, hay gente que dice que Dickens es muy sentimental. Yo digo, es sentimentalísimo, efectivamente. Y en particular con este personaje es terrible. Chesterton lo hace pedazos a esta obra, que es La tienda de antigüedades. Es una de sus primeras obras. Un abuelo que pierde todo en el juego porque quiere ganar dinero para sostener a su nieta. Y entonces todo queda en manos de su vecino, que es un degenerado. Y entonces la pequeña Nell le dice, vámonos, abuelo, huyamos de esta ciudad que nos ha dado tantas tristezas, Londres, y se van a lo desconocido, entonces todo el camino. Hay una obra muy conocida de la tradición anglicana que se llama... Bueno, es una obra muy conocida de la tradición anglicana. El diario del peregrino, una cosa así, donde donde habla también de todo un camino, que es el camino de la vida, en definitiva. Dickens se inspiró en esta obra de Bunyan. Y entonces, claro, llega un momento que las dificultades se van amontonando y entonces la gente tiene miedo de que se muera la pequeña Nell y que el abuelito quede solo. Entonces, cuando llegaban los barcos de Inglaterra a Boston, estaba la gente en el puerto y gritaba antes de que bajaran del barco y decía, se murió la pequeña Nell, ¿cómo sigue la historia? Que es lo que uno hace en las telenovelas, ¿no? A ver qué pasa. No vi el último capítulo, contame cómo va. Y entonces Dickens cuenta cómo los lectores le escribían cartas diciendo, por favor, no mate a la pequeña Nell. Y dice, con gran dolor de mi alma, la tengo que matar. Y así le pasa con otros personajes que uno ya ve que lo va a matar, dice, no lo mate, pero es necesario para la historia de la novela. Y el viejo Scrooge, que es de los más populares de todos, aunque sí, no, este es más atractivo, pero es muy popular por estar en una canción de Navidad. Sí.
Bueno, ese yo creo que la moraleja que saco es, el cuento es tan obvio que no digo nada, dice, ya léanlo el libro y listo. Y lo que sí recomiendo es, hay un libro fantástico, que ahora ya la gente se ha olvidado, pero en una época tuvo mucha popularidad, que se llama Ilustrísimos Señores, escrito por Albino Luciani, Juan Pablo I. Que son cartas que escribe Albino Luciani a distintos personajes de la historia. Uno le escribe a Dickens y habla sobre este cuento de Navidad. Bueno, entonces la historia de la conversión de este hombre que estaba totalmente aferrado a sus intereses personales, económicos. Y entonces hay una frase que a mí me golpeó, porque dice, cuando van a pedirle dinero en Navidad, ¿no? Para los pobres, dice, bueno, yo pago mis impuestos, yo cumplo con mis obligaciones, a mí que nadie se meta en mi vida, yo estoy perfectamente bien, no me tengo que ocupar de los demás. Eso es lo que lamentablemente pasa hoy en la mayoría de las sociedades, en las que se pagan impuestos, en otras ni siquiera se pagan impuestos, pero están totalmente instalado el individualismo, un individualismo que causa tristeza. Es el número 2 de la Evangelii Gaudium, que creo que está citado allí. Entonces, bueno, es la conversión de Scrooge, que ahí sí, a pesar de que Dickens es el novelista del ordinario, entran ahí fantasmas, apariciones, etc. Bueno, lo tiene que hacer. Y le valió películas y todos de chicos, me imagino que habremos visto cuentos de Navidad, o hay versiones infantiles, etc. ¿No? Él escribió varios cuentos de Navidad, no todos los años. El primero es el más conocido. Sin embargo, el que me parece que la moraleja más importante quizá de todo el libro es la de una obra donde el personaje es un profesor de química, se llama El Hechizado. El Hechizado. Es un cuento breve, profesor de química llamado el profesor Redlow, que tuvo una infancia muy triste. Sus padres no lo querían, tuvo distintos reveses familiares, económicos, etc. Un hombre taciturno, bueno, pero taciturno. Entonces él aparece un fantasma que es el mismo, en definitiva. Es el espectro de su propio, el otro yo. Como el otro yo, el doctor Merengue. Es el otro yo. Tipo. Yo no lo vi. Eso me contaba mi abuelo. Yo no soy seguro, el... seguro que sí. Un abuelo cuentero. Sí. Que tiene herencia. Entonces, el espectro le dice, bueno, yo te puedo ofrecer quitarte todos los recuerdos dolorosos de tu vida. Entonces dice, fantástico. Dice, pero ¿qué voy a perder? Dice, no vas a perder nada de lo que aprendiste con el estudio, pero perderás los recuerdos dolorosos y todo lo que esté relacionado con esos recuerdos. Dijo, fantástico, hagamos el pacto. Y entonces le quita todos los recuerdos y es una vida terrible, porque se ha olvidado de que con el dolor tiene que venir. Cuando uno tenía un sufrimiento, hubo mucha gente que lo ayudó. El sufrimiento lo ayudó a madurar, la gente, bueno, vivió la caridad con él, había necesidad de perdonar, y entonces tiene una vida horrible, aunque ya no se acuerda de nada de lo malo. Y entonces un personaje, Dickens es un genio en personajes secundarios. Entonces aparece la señora que le hace la comida, etcétera, que es una genio, que todo el mundo la quiere, y él le cuenta, bueno, es que yo ya no me acuerdo de nada de malo. Y la señora le dice, yo no soy profesor, soy una ignorante. Dice, pero ¿sabe por qué es bueno que recuerde las cosas malas? Dice, ¿por qué? Para perdonar, para saber perdonar. Bueno, eso es espectacular. Vale todo Dickens eso. Y entonces, bueno, luego lo relaciona con, dice, es un privilegio divino el saber perdonar, que también lo transmitió a los hombres. Entonces ya le vuelven todos los recuerdos negativos, pero él perdona. Y otra vez es un hombre que vive celebrando la Navidad, todos felices y contentos. Todos los cuentos de Dickens terminan y fueron felices y comieron perdices. Es todo lo distinto a las películas francesas. Dice, se va a suicidar, se va a suicidar. Si se suicidó, ya está. Ustedes están asistiendo a un comento por sí mismo de lo que ha hecho en el libro precisamente el autor. El libro tiene este valor, que se no abusa de las consideraciones morales y religiosas o cristianas, religiosas al final, al contrario. Es casi apenas un párrafo que destina, pero es suficiente, tiene el valor de la colocación, valor de situación, como dirían los estructuralistas, lo sitúa también en la coda del texto, después de haber ambientado y desarrollado al personaje,
que es sumamente ilustrativo. De modo, este es un efecto interesante de estructura, que se aleja de lo que habitualmente usted lee cuando lee bibliografía sobre Dickens, que tiene que ver con interpretaciones de estructuras narrativas y demás. Esto va directamente a esta galería de almas, el almario, la galería de almas que se ocupa el autor. Y posiblemente el hecho mismo de la asistencia espiritual de gente, eso es una hipótesis, ¿cierto?, de las confesiones, que hayan ayudado mucho a la comprensión de los personajes. Verlo desde dentro, una palabra que hoy todo el mundo usa con generosidad y con imprecisión, que es empatía, ¿no? Y esta capacidad de acercarse a personajes que no son los protagónicos. Cuando usted recorre la bibliografía sobre Dickens, crítica sobre Dickens, se encuentra con que los protagónicos son los que se chupan toda la atención. El valor de este libro es que, como él bien también lo dijo, hace prevalecer a veces lo agónico sobre lo protagónico. Es decir, la lucha personal de un personaje de segundo nivel sobre aquel que tiene acciones dominantes en la estructura, en la trama, ¿no? Y esto parece que es un aporte importante. ¿Qué nos dice de este título tan discutible de Nuestro Amigo Común? Sí, bueno, es la última novela completa de Dickens, porque después vino El misterio de Edwin Drood, que no puede ser un libro más misterioso porque se murió el autor y nos dejó. Hay bastantes autores que se han lanzado a completar el libro y ponen quién es el asesino. Pero bueno, evidentemente no sabemos qué pensaba Dickens. Entonces, Nuestro Amigo Común, que también es actual, yo vengo de Italia, ¿no? En donde el negocio de la basura es un negocio totalmente mafioso. O sea, se mueven millones y millones de euros, sobre todo en el sur de Italia. Todo esto tiene que ver con el negocio de la basura en Londres, etcétera, una herencia. Entonces Dickens lo nombra en inglés Our Mutual Friend. Entonces Chesterton dice, ¿qué quiere decir esto? Nuestro mutuo amigo. No se entiende, o sea, es una frase en inglés realmente sin sentido. Por eso debemos tratar de nuestro común amigo, etcétera, que es un poco un personaje que casi no aparece, todo está relacionado con una herencia. Entonces, ahí no subrayo ningún personaje en particular, sino que me parece que ya es una obra muy madura de Dickens, presenta todo un mundo donde bueno, cada personaje tiene su propio carácter, su personalidad, pero sobre todo actúa la libertad. Entonces, en este libro no es tan clasista, hay ricos buenos y hay ricos malos, pues, pobres buenos y pobres muy malos. A mí me llamó la atención un personaje muy interesante porque hay gente así, que se llama Podsnap. Podsnap es un nuevo rico, tiene muchísima plata y no quiere oír hablar de problemas. Da una fiesta y entra una persona y dice, acá en la esquina se murieron 5 personas de hambre. Dijo, eso no se ni siquiera se puede mencionar, es de muy mal gusto. Esto no se puede decir delante de mi mujer y de mis hijas. Además, ¿quién soy yo para meterme en la providencia de Dios? Si se murieron, será mentira. Entonces, cuenta Dickens que él siempre, cuando niega una realidad negativa, lo hace con la mano así, como que lo borra. Dice, esto no. Entonces va borrando todo lo que no le gusta y se queda con lo que a él le satisface, que es su propio ego. O sea, está encantado de sí mismo, pero en el fondo es realmente un pobre hombre. Entonces, que es una obra, algunos la consideran la mejor obra de Dickens. Yo no soy de ese parecer. Bueno, me encantó porque dije, ya estoy terminando el libro porque estoy en la última novela. pero cómo reaccionan ante las mismas circunstancias de forma muy distinta cada alma. Y eso también es interesante porque Dickens es cualquier cosa menos determinista, siempre está la libertad de poder. Me gustaría hablar de una que es La oficina de los psicólogos. ¿Cómo no? Esto es un invento interesante que aparece de Jonathan Swift, sí. ¿Cierto? Porque lo he vivido. Entonces, en La pequeña Dorrit, también hay gente que dice la obra más triste de Dickens. Quizás sí. Es una de las más largas. La pequeña Dorrit es una mujer angelical, pero entonces ahí le da muy duro a dos tipos de personas. A los banqueros que al final terminan
arruinándose ellos mismos y dejando en la calle a todo el mundo. Y esto tiene todo un contenido real de las circunstancias históricas inglesas de la mitad del siglo XIX, que es lo que algo sabemos en nuestro querido país. Y luego a la burocracia. Entonces, la oficina de los circunloquios es una oficina pública que se le encargó a una familia que va heredando los títulos, ¿no?, de funcionarios. Entonces, un personaje va a hacer una averiguación. Entonces, primero tiene que hacer una cola, etc. Y se nos va a ir a la ventanilla tal. Entonces, en la ventanilla tal hay dos tipos contando, uno le cuenta al otro su última cacería, mientras el otro está comiendo un sándwich, y está media hora hablando, ¿no? Bueno, ¿por qué está la cacería? No, y tu abuela, tal y cual. Y dice, perdón, dice, un momento, le dicen los... Y siguen hablando, etc., ¿no? Entonces, empieza el personaje que quería un dato, dice, yo quiero saber, dice, acá nadie tiene derecho a saber nada. Y entonces lo van pasando de oficina en oficina hasta que termina en la puerta giratoria, que lo echan y se queda sin hacer nada. Después vuelve, entonces dice, bueno, el tema es que tiene que llenar formularios. Son muy difíciles de formular, de rellenar, los tiene que dejar aquí, pero realmente no le aconsejo porque no va a servir absolutamente para nada. Y otro personaje que tiene un invento, lleva 14 años tratando de patentar el asunto. Entonces vuelve después de 14 años y dice, bueno, hay dos posibilidades, porque acá hay muchos errores, etcétera, en el procedimiento de estos 14 años, con lo cual o nos olvidamos de este invento o empezamos de nuevo. Entonces a mí me vino a la cabeza porque yo estoy detrás de la doble ciudadanía. Entonces la burocracia argentina es infinitamente mejor que la italiana, lo digo en serio. Entonces tenía que conseguir la postilla, que es un sello. Entonces voy al lugar donde me dijeron en internet, me dijeron, no, aquí no es en otro lado. En el otro lado de Roma voy, decía horario 8 a 11 y media, llego a las 11, se reparten números, me dice, no, no hay números. Digo, acá dice 8 y 11 y media, dime un número. Dice, no, hay solo 150 números. Dice, ¿usted cómo pretende llegar a las 11 y que tenga un número? Tiene que venir a las 7 de la mañana, como decía un programa La Tuerca, no sé si te acuerdas, que había un tipo que quería plantar un árbol en la calle Pucha Pucha, que era Guruchaga, y le decían, tiene casi todos los papeles, pero vuelva la semana que viene a las 6 de la mañana, en ayunas, y le damos el certificado. Entonces no pude sacar el sello. Y a mí lo que me venía, me enojé bastante, pero sobre todo me venía la oficina de los circunloquios. El problema de este libro es que ahora veo personajes, ¿qué son? Veo personas de carne y hueso y digo, este es como fulanito. Como fulanito. Eso no se dice en el libro. No, para nada. No, alguna vez sí. Hay un personaje que también eso conozco muchísimo. ¿Pero con nombre y apellido no? No, no. Aludido. Claro. Hay un personaje de Barnaby Rudge, ya acabamos, que es un hombre que habla lento, pero que cada vez que habla dogmatiza. ¿Cuánta gente dogmatiza, no? En vez de decir cosas opinables, esto me parece, esto es así. Entonces él dogmatiza cosas que son absurdas y dice, y esto es de ley natural, ¿eh? Es así. Bueno, es terrible. Eso yo conozco muchísima gente. Yo también, a veces dogmatizo. Por eso digo que me lo explico a mí mismo. Tiene que hacerlo por oficio a veces. Claro, sí, cuando dogmatizo está bien. Pero... y otro personaje que también lamentablemente abunda es ese tipo de personas que cuando todo el mundo está alegre, esa persona está mal, ¿no? Y tira pálidas, ¿eh? Y cuando todo el mundo está triste, dicen, ¿pero por qué están tristes? Si esto es fantástico, maravilloso, etc., ¿no? Insoportable. Bueno, entonces, es la vida. La palabra griega, horrible palabra griega, pero muy clara, es psicomaquia, o sea, es la lucha interior que la gente tiene. Y esto es lo que, al cabo de lectura de cada capítulo, nosotros vamos desentrañando, gracias a la asistencia del autor, que nos va mostrando los hilos que se tejen, va siguiendo el proceso a veces soterrado, medio oculto de la evolución, y subraya la conversión final del personaje en muchos casos. Vamos a decir metanoia acá porque ya metemos el John, sea muy afectada la cosa, pero lo notable es la capacidad de asistencia cordial y comprensiva que tiene frente a los personajes. En ningún momento usted nota un adjetivo descalificativo,
¿cierto? Aún a los más execrables, de alguna forma los rescata por alguno de los hilos de su vida. Pero realmente me parece que conviene la lectura de este libro, porque además, desde el punto de vista de la experiencia del lector, se aleja de lo que es un libro de crítica. Dios gracias. Esto es un libro de comprensión humana a partir de la literatura. Hoy día, donde hay tantas corrientes en que la literatura está asistiendo a otras disciplinas, bueno, en este caso es una asistencia a la comprensión del hombre, a la teología, a la moral. Me parece sumamente interesante. La expresión de Ortega, argentinos de las cosas, argentinos a este libro, hay que comprarlo y que no se produzca aquello que decía Berenguer Carisomo, este libro se está agotando a fuerza de regalarlo. No lo va a regalar. No lo va a regalar. Podemos darle al ganador. Con una apertura de focal, aquellos que quieran hacer preguntas, por favor que sean concisos y conceso. Cuando el autor no conozca un tema, va a elogiar la inteligencia de la pregunta y va a ir por otro lado. Pero esto nos aseguramos por lo menos que sea cierta gratificación en los presentes. Pues vamos a tratar de hablar, no tenemos micrófono móvil, no sé, vamos a llevarlo o no, ¿cierto? Hay uno, sí. Y alguno quiere preguntar algo. Ustedes ya han asistido a la capacidad de comunicación que tiene el autor, la capacidad de expositiva muy clara, donde pone con nitidez sus puntos de vista y demás. No quisiéramos que ustedes hagan eso, sino que pregunten. De modo que donde usted me comience a decir que cuando era pequeño, vamos a silenciarlo. La pregunta es lo que importa, la pregunta es lo que inquieta, la pregunta es lo que abre el apetito, y la pregunta es aperitiva. De modo que vamos por las preguntas. Allá el señor. Sí, yo quería preguntarle si no le parece que el personaje, yo también me olvidé el nombre, que reemplaza al protagonista en la guillotina al final, sí, de Historia de dos ciudades, no es bien un ejemplo de la donación de sí mismo. Totalmente. Porque es un varón, quiero decir. ¿No? Sí. No. Se llama Sidney Carton. Es un hombre que tiene una muy baja autoestima y que gracias a Lucy, que es un personaje que también se entrega a los demás porque está cuidando siempre a su padre, etc. Este personaje que dice que no vale nada, etc. Bueno, dice, algo tengo que hacer importante en la vida, y al final él, como se parece mucho al marido de Lucy que lo van a guillotinar, se va a París y hacen un intercambio en la cárcel, se cambian el pelo, etc. Y él es guillotinado, es soltero y salva. Es la historia de San Maximiliano Kolbe, en anticipada, evidentemente. Entonces, es el capítulo que más me costó escribir, porque la historia es muy complicada. Es el libro Historia de dos ciudades, una de las novelas más conocidas. Más extraña de Dickens, transcurre entre Londres y París, en la época de la Revolución. Muy interesante porque hace una crítica tremenda del antiguo régimen y una crítica tremenda de la Revolución. Y habla de lo fantástica que va a ser Francia después de tanta sangre derramada. Era profundamente francófilo. Y el autor también lo es. Yo. También anglófilo, porque si no, no hubiera escrito este libro, ¿no? Entonces, si decía no quiero hacer una lectura cristológica de Dickens, pero este personaje es absolutamente cristológico, porque muere para dar vida a los demás. Y él recuerda que cuando enterró a su padre, le viene a la memoria lo que leyó el pastor en el entierro, que era: yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí no morirá jamás, sino que resucitará en la vida eterna, etc. Entonces, bueno, es una lectura obvia, cristológica, y es un personaje buenísimo porque se redime. Es un hombre borracho que duerme todo el día, trabaja por la noche, buena persona, pero con poca fuerza de voluntad. Es muy querible, ¿no? Porque no es un dechado de virtudes, y al final realmente hace el gran ofrecimiento, que es ofrecer su vida. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos.
Con lo cual, efectivamente, además de las mujeres, hay varios personajes masculinos también que dan la vida por nosotros. Pero este es el caso quizá prototípico, le agradezco mucho el comentario. ¿Otra pregunta? Todo es silencio en torno, hasta las nubes van pasando calladas, como tropas de espectro que dispersan las barbas. Estamos aterrados de equivocarnos. Aterrados. Sí. Levántese de la tierra. Sí. ¿Dónde? ¿Juana? No, acá. Aterrados por lo que el niño de grandes esperanzas de los personajes. Sí. ¿Cuenta un poco? Sí. Sí, me pregunta sobre grandes esperanzas. Aquí yo tengo un problema. No, no tengo ningún problema con grandes esperanzas. Pero yo cuando lo estoy escribiendo un libro sobre Dickens, la inmensa mayoría de la gente me dice, leí Grandes Esperanzas. Es el mejor libro. Me encanta Grandes Esperanzas. Es el mejor libro de Dickens. Para mí es uno de los peores. Pero no sé por qué. Ahora, Grandes Esperanzas, David Copperfield y Oliver Twist cuentan la historia tristísima de Dickens. Entonces, Pip es huérfano, vive con su hermana, que es un monstruo, su hermana, es un diablo, y con su cuñado, Joe Gargery, que es el personaje que elegí. Entonces, su cuñada es una mujer insoportable. Le pega a su marido, le pega al pobre Pip, etc. Entonces, Joe Gargery y Pip se van a tomar algo, etc., para descansar de esta mujer, ¿no? A pesar de que hay personajes fantásticos femeninos, este libro. Y la violencia de género al revés. Sí, claro, efectivamente. Pero bueno, entonces Joe Gargery es el ejemplo de que de la mansedumbre, de la humildad, de saber perdonar, de un hombre tranquilo. Yo tenía un primo político que falleció que leyendo ese libro dije, es fulanito. Pero pedí a su mujer, dice, pero ahora le tengo que escribir a mi prima diciendo, pero vos no sos como la mujer de Joe Gargery, ¿no? Un hombre que podía caerse el mundo y era un tipo tranquilo, feliz, sonriente, educado, cariñoso, etc. Entonces, eso es la mansedumbre y la fortaleza, porque hay que tener fortaleza. O sea, ser manso implica ser fuerte. Entonces ahí cito a Francisco. Francisco pone el ejemplo de San José, que decía que era un hombre manso, humilde, pero muy fuerte y tierno. Entonces la ternura no va en contra de la fortaleza. De hecho, a esta mujer que era insoportable le pegan y se queda media tonta, y entonces en vez de abandonarla, este hombre la acompaña hasta que se muere y siempre la ve positivamente. Dice, hay que ver qué tipo de mujer era, ¿no? Qué tipo, qué maravilla de mujer que era. No, como decía el criollo, estas son mujeres y no las que tenemos en casa. Durmió afuera el criollo. Entonces, ejemplo de mansedumbre, etc. Pero no sé por qué nunca me te atrajo. Entré en sintonía con Grandes Esperanzas. Si aquí hay alguien que todo el mundo leyó todas las obras de Dickens, pero si alguien quiere releer alguna obra, yo la que le recomiendo sin duda alguna es David Copperfield. Entonces Dickens dice, como todo padre de familia numerosa, yo tengo mis hijos preferidos. Mi hijo preferido se llama David Copperfield. Y después de leer David Copperfield, les aconsejo que lean Casa Desolada. Pero es una cuestión de gustos, simplemente. Aunque bueno, muchos críticos hablan de estas dos obras como bastante centrales. La pequeña Dorrit, hay que estar en buen tono anímico. Lo mismo Dombey e hijo, que de esa no hablamos. Ah, sí. De Dombey e hijo. De Paul Dombey. Paul Dombey, sí, es terrible. Paul Dombey es terrible. Pero bueno, ya no podemos hablar de todo. No, porque si habla de todo no van a comprar el libro. Sí, por eso. Es importante que dejes. En esto lo que hay que hacer es precisamente desear generar la apetencia de más. Y ir, como dicen los españoles, ir por el libro, pero... Por el libro. A por el horrible, la construcción que la Academia lo está aceptando. A por el libro. No ir por el libro ni a por el libro. Sino despertar un apetito. Por eso dijimos que la virtud aperitiva de la llave, como decía Pascal, y la virtud aperitiva de esta exposición, que no tiene que ser demasiado extensa, perfecto, ni, porque si no, no van a comprarlo. Lo que
Quiero añadir y agradecer la presencia de todos, también con este día de lluvia. Agradecer a Pedro Luis de forma muy particular, y a Ezequiel, al Judes, etc. Pero decir que este libro, lo fui, aunque es un libro brevísimo y que no vale nada, lo fui escribiendo durante muchísimos años. Yo conozco un obispo que escribía libros, pintaba cuadros, y atrás de los cuadros decía: hoy confesé a tantas personas, confirmé tantos, tal, y además pinté este cuadro. No, porque si no alguien puede pensar, este tipo lo único que hace es escribir libros. No veo televisión. A mí lo que me descansa es leer y escribir, pero no es que me dedique a esto. Esto lo hago los ratos libres. O el vicario general del Opus Dei tiene muchas otras cosas que hacer, como el vicario regional de Argentina antes, etc. ¿No? Pero es mi, así como a otros lo que les gusta ver películas o lo que fuera, o bueno, a mí lo que me divierte es leer y escribir. Tengo esa facilidad. Entonces, muchísimas gracias por la presencia.